el efecto que está teniendo sobre esta precaria democracia formal que vive Colombia. El auge de las revocatorias me parece insano, me parece inconveniente. Y lo estoy tocando a propósito de lo que está pasando en Medellín y de alguna forma lo que está pasando en Cali. En Medellín, quienes están promoviendo la revocatoria del alcalde Quintero son las personas que creen que no está actuando según su parecer en el tema EPM. Me llama poderosamente la atención que en Cali, paradójicamente, quienes estén promoviendo la revocatoria del alcalde sean líderes de uno de los sindicatos de en Cali. ¡Qué ironía! En Medellín, el alcalde está defendiendo a EPM y grupos empresariales interesados están promoviendo la revocatoria. Y en Cali, grupos sindicales en Cali están promoviendo la revocatoria del alcalde. Pero no son los únicos dos alcaldes. Es que hay 58 revocatorias en camino. La de Cartagena ayer fue, parece que un gallinero, eso fue un sitio de gallo de peleas. Allá hubo hasta palabras soeces en micrófono abierto entre alcalde y las personas que estaban en la audiencia de revocatoria. Y vienen audiencia tras audiencia. La pregunta que yo le hago a usted, amable televidente, internauta, y que me hago yo es, ¿y de verdad ese es el camino? ¿Será que después de que llevan un año los funcionarios nombrados como alcaldes en los diversos municipios, el camino más conveniente es el de embarcarnos en una campaña de revocatoria que primero cuesta plata, segundo desenfoca de los temas centrales, neurálgicos de las administraciones, el quehacer institucional y pone los focos en otros temas, cuando a lo mejor muchos de los animadores de las revocatorias no tienen de suyo el propósito genuino del interés social de la comunidad municipal que dicen defender, sino otro tipo de intereses que no son claros y no son confesables. En segundo lugar, ¿no será que estamos haciendo el debate? Los colombianos somos muy emocionales y entonces hacemos la pelea por donde no es. Aquí se está demostrando, en un país donde hay 58 revocatorias, se está demostrando de que aquí lo que tenemos es un enorme vacío de control político, de control administrativo, de control fiscal y de control penal. Y lo que debiéramos hacer es buscarle la revocatoria a esos fiscales y a esos procuradores y a esos contralores que no sirven para nada, que entre otras cosas no sirven para nada porque han sido nombrados para que no hacer nada, porque han sido nombrados por la clase política que les dice vaya pero haga caso, como se lo dijo el fiscal Néstor Humberto Martínez a Gustavo Moreno. Lo nombro, pero para que haga caso. Y usted nombra a los que estén dispuestos a hacer caso. Entonces nosotros vivimos hablando de que mire, que los alcaldes son muy malos, que los gobernadores son muy malos. ¿Y quiénes los elegimos? Pero además, ¿quiénes eligen a los contralores que son los que van a hacer el control fiscal? Es decir, de la plata, de los contratos, de los alcaldes y los gobernadores. ¿Y quiénes eligen a los procuradores? ¿Y quiénes eligen a los fiscales? Los eligen los congresistas y por función territorial las asambleas y los consejos en cada uno de los territorios. Y esas gentes no son elegidas para que ejerzan y cumplan con el mandato de la ley, sino para tapen, tapen, maquillen, maquillen, cubran, cubran, encubran, encubran. Y en nosotros seguimos hablando de revocatorias. Por favor, yo sé que somos latinos, sé que somos emocionales, que nos gusta la parranda vallenata y que nos gusta la pelea de feria. Pero las revocatorias no pueden seguir siendo ese rey de burlas
donde nos hacen creer que estamos muy ofendidos, que queremos lo mejor para nuestro territorio, cuando simplemente eso se ha convertido en una feria de acosos, de intereses que el común de los ciudadanos no conocemos cómo están cocinados y cómo están cocidos. Así que es hora de hacerle revocatoria, no a los alcaldes, a los gobernadores, revocatoria a los contralores, a los procuradores y a los fiscales. Es hora para que de verdad creemos mecanismos institucionales de nombramiento de organismos de control de verdad independientes y, segundo, que hagan su trabajo, que no hagan caso, sino que al contrario, le hagan caso a la ciudadanía que quiere control de verdad. Buenos días.